¿Qué tal? Mi nombre es Benjamín Dalale y este programa es el Classic Forever. Arrancamos con una cantante que se hizo conocida de pequeña nomás gracias al Disney Channel y el club de Mickey Mouse. La siguiente canción en sus letras contiene lo que sería una persona demasiado insegura y con la autoestima muy bajo. El videoclip, para no ser menos, contiene imágenes que serían tabú en aquel momento, como la discriminación por aspecto físico, por orientación sexual o por raza. Señores, la siguiente canción es todo un himno en contra del bullying. Arrancamos con Christina Aguilera y su Beautiful. I am beautiful, no matter what. En 1993, Aerosmith sacaba su disco comercial más exitoso, Get a Grip. Era el año de mudarse de la disquera Geffen hacia Sony. No sin antes sacar un disco con sus mejores éxitos, el cual se llamó Big Ones. Decidieron además incluir una canción nueva y en su videoclip actuó nada menos que Pamela Anderson. Seguimos con Blind Man de Aerosmith. The course in hallelujah. I went to night school for the blues. Well, I took some stuff they said would cool ya, but nothing seemed to light my fuse. But it's all in the past, like the shit that's in the mail. Para estar al pie de la moda, tenemos lo que buscas. Prendas a tu medida, Lavanda. Visítanos en Peatonal Tucumán 48 y Rivadavia 243, Ciudad de Lavanda.
el más avanzado centro de lubricación y estética para el automotor. Filtros, cambios de aceite, pulidos ilustrados para un mantenimiento óptimo. Encontranos en Avenida Libertad 1935, Hangar. Jorge Nieto. Sonido e iluminación profesional. Sonido y monitoreo para grupos musicales, casamientos, cumpleaños, conferencias, animación de eventos públicos y privados. Jorge Nieto. En 1997, la banda de Noruega, Aqua, tendría su primer éxito fuera de Escandinavia. La canción Barbie Girl fue demandada por la empresa fabricante de muñecas Mattel por utilización del nombre. Paradójicamente, la misma empresa utilizó esa canción para la campaña navideña del año 2009. En el siguiente videoclip podemos ver a los cantantes en los roles de Ken y de Barbie respectivamente. Señores, seguimos con Aqua y su Barbie Girl. La siguiente canción fue originalmente grabada por Robert Hazard en 1979 con un tinte totalmente machista. Pero en 1983 Cyndi Lauper agarraba la canción, le cambiaba la letra y convertiría este himno feminista que hoy conocemos. El videoclip está inspirado en la película Una noche en la ópera. Señores, seguimos con Cyndi Lauper. It's a girl, just wanna have fun.
para estar al pie de la moda. Tenemos lo que buscas. Prendas a tu medida. La Banda. Visítanos en Peatonal Tucumán 48 y Rivadavia 243, Ciudad de la Banda. El más avanzado centro de lubricación y estética para el automotor. Filtros, cambios de aceite, pulidos y lustrados para un mantenimiento óptimo. Encontranos en Avenida Libertad 1935, Hangar. Jorge Nieto. Sonido e iluminación profesional. Sonido y monitoreo para grupos musicales, casamientos, cumpleaños, conferencias, animación de eventos públicos y privados. Jorge Nieto. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. En 1987 la banda inglesa Depeche Mode sacaba su álbum Music for the Masses, o música para las masas. La siguiente canción, Strange Love, posee teclados rítmicos muy distintivos, pero la característica de esta canción es que una vez grabada, el productor decidió hacer todo nuevamente porque resultaba muy difícil y complejo para tocar en vivo. La letra de esta canción es muy polémica, es muy escandalosa porque propone una relación de deseo, de pecado y de masoquismo utilizando metáforas muy oscuras. El videoclip es muy simple y propone en todo momento que lo que se desea no se puede tocar. Señores, nos tenemos que ir, nos despedimos. Nos vemos en el próximo Classic Forever. Chao.